En Pueblo Viejo, Magdalena, pescadores hallaron herida a una de las tortugas más grandes del mundo. Autoridades ambientales y biólogos del Acuario de Santa Marta le prestaron la atención necesaria y la liberaron para que siga su rumbo. Winton de Farías, usted tiene todos los detalles. Adelante. Hola, buenas tardes. La tortuga de especie laúd es la más grande del mundo y sus heridas se encontraban no solamente en la aleta derecha superior, sino también en su caparazón de 7 quillas. Hay que decir que estas especies son muy raras que se encuentren en el departamento del Magdalena o sobre todo en estas aguas, ya que ellas buscan su alimento en aguas oceánicas. Sin embargo, en búsqueda de medusas, fue hallada muy mal herida, muy cerca a Pueblo Viejo Magdalena. El enorme animal se encontraba a la deriva a unas 15 millas náuticas de las playas de Pueblo Viejo en el norte del Magdalena. Varios pescadores la encontraron y al ver la herida en sus aletas delanteras, decidieron llevarla al centro de investigaciones del acuario en el Rodadero. La tortuga de unos 210 kilos de peso fue atendida por veterinario. Con su aleta cercionada por una red de pesca que estaba a la deriva, ya una vez el animal ingresó al centro, cortamos pues todas las mallas que se encontraban en su aleta. La tortuga laúd presentaba serias laceraciones en su caparazón y aleta. Los especialistas, una vez sanaron sus heridas, decidieron devolverla a mar abierto. Tiene unas características particulares que son 7 quillas. Su caparazón no está compuesto por escudos óseos, por eso se llama tortuga laúd. Su caparazón puede llegar a medir 2 metros. Los biólogos del acuario le instalaron un chip para ubicar a la tortuga y así evitar que sea cazada. Lastimosamente las tortugas marinas se encuentran en peligro de extinción pues por la contaminación y como ya sabemos las bolsas plásticas. Pues esta tortuga en particular su principal alimento son las medusas y las bolsas plásticas las confunde fácilmente con su alimento. La tortuga laúd, carey y verde se encuentran en peligro de extinción. Por esta razón, el acuario en los próximos meses tiene pensado liberar más especies que hoy están protegidas. El llamado que hacen las autoridades ambientales, en este caso la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, es que tienen un asocio muy especial con el acuario del Rodadero. Todas aquellas especies que se encuentren en mal estado o heridas puedan ser llevadas hasta este centro, donde será atendida por veterinarios y también por biólogos especialistas. Información desde la Bahía de Santa Marta, en el centro de la capital del Magdalena, Winton de Farías, Noticias Caracol. Gracias, Winton. Y otra cara de esta situación es el aumento del tráfico de especies como la iguana y la icotea en Atlántico. Las autoridades ambientales reforzaron los operativos para evitar este tipo de comercio ilegal. Grace Rodríguez, ¿qué dicen las autoridades? Pues lo que dicen las autoridades es que con todas estas campañas buscan concientizar y sensibilizar a toda la ciudadanía sobre el daño que le causan al ecosistema y al medio ambiente con el consumo y el tráfico de estas especies como la iguana y la icotea, que por esta temporada de Semana Santa pues suele aumentar. Por ello están haciendo presencia no solamente en las plazas de mercado, sino también en los peajes. Y allí están realizando requisas a las personas para contrarrestar este delito. A pesar del llamado que año tras año hacen las autoridades a la ciudadanía, el tráfico de icotea y de huevos de iguana sigue siendo una problemática durante la temporada de Semana Santa, cuando estas especies se convierten en el plato favorito de algunas personas. Una icotea puede tener un valor en el comercio ilegal entre 20 y 40 mil pesos. Bueno, y más que todo por el control que se está haciendo con la ayuda de la Policía Nacional, como están escasas, el valor ha aumentado. El valor ecológico es incalculable. Precisamente para contrarrestar esta situación, en Atlántico se adelantan operativos en plazas de mercado y peajes. ¿Con qué fin le entregamos estos folletos? Para evitar la comercialización de las especies silvestres y de la fauna de Colombia. Como es tradición, eso es lo que estamos nosotros ahorita atacando con esta civilización, tratar de que la gente, que las comunidades entiendan que el tráfico, la comercialización de esto y el consumo de esto está afectando a la naturaleza. La policía advierte que quienes incurran en estas prácticas indebidas pueden ser sancionados. Inmediatamente se genera una condena de 4 a 5 años que se genera ante la ley penal. Palmar de Varela, Ponedera y Suán son los municipios de Atlántico donde, según las autoridades, se registran los mayores casos de tráfico de estas especies. Los operativos también estarán encaminados al control de la comercialización de la palma de cera.
Pues cabe destacar que todas esas especies, iguanas o icoteas que sean incautadas durante estos operativos van a ser pues posteriormente liberadas en su hábitat natural. Y por otro lado, en lugar de entregar una palma de cera, la policía y la CERA estarán haciendo entrega de un pequeño arbolito para que sea sembrado durante esta Semana Mayor. Con esa información me despido desde Sabana Grande, Atlántico, Grace Rodríguez, Noticias Caracol.